Nah. Let's go. Esto no está muy bien. A ver, configure esto. No me va muy bien. A ver, tengo una pantalla más grande a cambiar la resolución y tengo que ajustar el OBS este. Más pequeño. Vale. Y vale. Parece que ahora está bien. Ahora sí. Vale, pues nada, voy a empezar a escribir código. Hoy voy a cambiar un poquito, por variar, del G3 editor y arreglar cosas. Que haré algo durante esta semana, pero hoy voy a hacer cositas de del time track. Hay cositas que quiero mejorar. Lo primero que quiero hacer es añadir un sumatorio de esto, del día. Aquí te pone el tiempo dedicado en cada actividad y te agrupa por días. Y en esta zona azul, que es la separación, pues quiero añadir la suma de todo para que no tengas que ponerte todo a calcular. Que sepa de un vistazo cuánto llevas trabajando el día. Tienes varias actividades. Y eso tiene que ser relativamente sencillo. Luego también tengo algunos issues por aquí que también lo haré ahora. Temas relacionados con traducciones. Pero primero voy a hacer esto. Vamos a ver. Sí. Vamos al lío. Esto está en... Vamos a ver dónde está esto. En... En el activity. Directamente. La pantalla es muy grande y no puedo ponerme eso así. Ahí va. Aquí tengo el activities. Mira, aquí me dice un error de que el linter se está quejando.
Aquí también se queja. ¿Cuál es la recomendación? Partir por aquí y ya está. Voy a arreglar los links en este archivo, por lo menos. Se queja un par de veces. Vale, seguimos. Aquí tengo el activity y no sé si tengo también, esto es un template. Yo creo que no. Esto es un widget que lo creo yo a mano. Pero el activity widget no es, es el activity summary. ¿Verdad? No. No, el Activity Summary es otra cosa. ¿Esto qué es? Vamos a abrir el... el inspector. Un label que está en un listbox. Y no es un widget específico ni nada. Un label que tiene activity header. No está aquí. Pues estará en el main window. Aquí está. Aquí tengo más errores del link que podría arreglar antes de nada. Esto no se usa. Esto no se usa. Esto tampoco se usa. Esto tampoco se usa. Y esto tampoco. Y aquí tenemos de líneas largas. Aquí en realidad mantengo esto. La forma. Y esto va a ser más largo de la cuenta, así que no se puede. Aquí hay que ponerlo todo al mismo nivel, así. También podía hacer esto un poco más flexible, pero bueno. Está bien así, por defecto. Está mal la indentación. Ah. La verdad es que no haberle pasado el lint anteriormente. ¿Y esto cómo se intenta?
Ey. ¿Cómo intento esto? Desde el más. Se tiene que poner aquí justo. El linter este debería tenerlo automático en el... Sí, ahí. Que es posible que... No, no está. Y además el si ahí está fallando. My kill results as a signet, but never use. Pues nada. Arreglando los estilos, todo lo que se queja el linter que tengo configurado con el BIM. Y ya está. Y esto lo voy a añadir al commit anterior. Con un amén. Y ya está. No lo he subido todavía. Pues va bien. Bueno, a lo que iba, el header, activity header. Eso lo creo aquí en esta función. Que de momento, bueno, ahora mismo es simplemente un label. Pues en lugar de un label, voy a añadir un widget más complejo. Ya que estoy. Y ya que tengo el activity aquí, pues voy a poner aquí activity header. Y me voy a ir aquí. Y el row este que es. Row. Vale. Pues nada, aquí vamos a suponer que tenemos el header es igual a activity header y le vamos a pasar los parámetros que recibe el constructor que van a ser el, lo que necesita aquí, que necesita el... La actividad, ¿no? ¿Y esto qué es lo que hace? New day. Esto no me hace falta para nada porque es solo para, vale, para calcular el texto que va dentro es mira la actividad, la última actividad. Vale, pues todo esto lo único que necesito es la actividad y ya está.
Y aquí el New Day este. Y ahora me llevo esto al widget nuevo que me voy a crear aquí en Activity, que se va a llamar Activity Header. Header que va a heredar de algún widgets. Incluso podría hacerlo con un template. Aquí no tengo ninguno hecho con template. No, esto está todo a mano, pues nada. De momento, vamos a poner un label. Bueno, venga, va. Vamos a empezar a hacerlo bien. Un box. El constructor en Python, que es el init activity, y aquí el new day no hace falta para nada, cosa que tenía aquí y tampoco hace falta. Ah, no, mira, aquí sí tengo GTK template. Pues voy a hacerlo con el template, venga. Está dudando si header se escribe así o así. Así, estoy escribiendo como vale. Activity header, ahí está. Y ahora, como vamos a hacer un template, pues hacemos el template, heredamos de un GTK box, y luego qué más cosas hay que hacer, el template, las cosas, los widgets. Vamos a poner de momento va a tener en el centro y a la derecha voy a poner la suma. Y esto es lo único que hay que hacer, ¿no? En el init hay que hacer algo. Esto es para los callbacks. Vale. Y simplemente aquí podría guardar la actividad, pero bueno, da igual. Y aquí, vale, si tengo el getText. Y el de the time también, sí. GTK. Esto nada, esto el center. Center es this self. Me lío con Python y JavaScript, lo que sea. Y esto no hay, no hay que hacer nada.
Y ahora tenemos que editar el GResources porque hay que añadir el activity, a ver, este que añadía yo. Voy a seguir la nomenclatura que estaba usando. Activity header y también pues nada, aquí. Y bueno, pues ya que estamos copiando de aquí, esto, aquí tengo algún box, vale. Esto va a ser un GTK box. Voy a poner estas propiedades. Ahora le meteré los hijos. Sí. Late interface. Y esto es activity header. Ordenar la línea. Vale, pues aquí tengo el activity header, que es un box, hemos dicho, que tiene que tener dos widgets, uno que se llame center y otro que se llame write. Y de momento esos widgets van a ser un label. El child, pues aquí object class GTK label y ese es el primer hijo. En realidad le voy a poner tres hijos. Que no se va a quedar centrado. O sea, si yo quiero centrado, bueno, voy a hacerlo así y luego lo mismo cambio el widget. Luego puedo cambiar el template y ya está. Aquí le puedo meter un property, puedo meter un placeholder. Property name igual a text. No sé si es text o label. Y esto no es traducible ni nada, que es un template. A ver si esto compila.
Vale. Aquí hay un error. Windows, la 76, ¿esto qué tiene que ver? RPTR, bienvenidos, bienvenidos, bienvenido a los streams. Vale, esto es el template. Invalid object. ¿Qué he hecho? He roto. ¿Qué tal? Pues el curro bien, con el nuevo curro pues empezando poco a poco. Hoy he hecho algo productivo, algo. Pero mucha configuración y mucha formación de primeras. O sea, los procedimientos y tal, nuevo trabajo y todo esto pues tiene su jaleo. Pero ahí vamos, se ve interesante, se ve divertido. Así que nada, pues poquito a poco vamos. Voy enterándome de cómo se construye todo. Cómo se construye. Y todo. Dónde van los diferentes paquetes y qué es lo que hay que hacer. Sí, estoy intentando añadir algo de funcionalidad nueva a una aplicación Python que tengo para control del tiempo, gestión del tiempo. Y bueno, pues quería añadirle un sumatorio de la actividad del día. Y aquí estoy dividiendo, he separado en un widget diferente el encabezado. Y parece que se ha roto, aquí estoy. ¡Ey! Buenas a todos. Y bueno, pues gracias a Matías, que ha hecho un raid aquí con un montón de gente. Hola a todo el mundo. Aquí estamos liados con una aplicación GTK para Genome. Y bueno, hoy parece que viene mucha gente. Va a ser el día que más gente hay por aquí. Que normalmente estoy solo haciendo algo. Algo de desarrollo de aplicaciones Genome. Voy a ver qué he roto.
supone que el main window no he tocado nada. Ah, usar el Time Track. Bueno, pues el Time Track es una aplicación que hice para controlar mi tiempo. Yo, hay muchas aplicaciones de este tipo, pero yo quería algo sencillito para el escritorio y me lo hice custom. Una aplicación sencilla, GTK, pequeñita, un poco código, poco. Pero es muy simple y hace. Y bueno, la uso yo en el día a día. Guarda el registro en una base de datos, se culite, así que se puedan hacer informes y tal. Otra cosa que quiero añadirle es que los informes de actividad se puedan, ahora mismo te lo saca en un formato, pero que se pueda crear un template de alguna forma para crearte tú con el formato que tú quieras. Y bueno, también parece que hay gente. Hace poco me enviaron algunas traducciones. Y parece que hay más gente interesada en el proyecto. Está traducido al alemán. Y no sé qué otra traducción me enviaron otro día también. PR, que es turco. Turco. Que lo suyo sería que metiera la aplicación en el Genome Circles este y se integre con las traducciones de Genome. Pero bueno, por ahí presionaré ya algún día, algún otro día. Bueno, pues parece que este nuevo widget o está roto el widget que he creado nuevo o estoy haciendo algo mal. No entiendo. Esto lo he cerrado bien. Está interface template. Activity header. Hace a mano al SQLite. Tengo aquí un. Es muy sencilla la base de datos y muy sencilla las consultas de momento. Tengo aquí un archivo que es una clase para la base de datos y bueno, por eso tiene el SQL, el SQL aquí. Por eso las consultas. Nos señala una actividad, cuando se modifica, cuando se elimina. Si se complica, pues se podría utilizar cualquier cosa externa, pero por no añadir una dependencia más, pues son 200 líneas de código con todas las consultas que hay. No es gran cosa. No hay migraciones. O sea, no hay gestión de migraciones, no hay nada. Y cada cambio, pues, como no hay nada de eso, pues si hago cambio en. O sea, no hago cambio en la base de datos. Si quiero cambiar un campo o lo que sea, no lo he hecho. Y si tengo que hacerlo, pues. Se complica el tema. Habría que gestionarlo a mano o tirar ya de algún gestor más complejo. Pero vamos, la idea del proyecto es que fuera sencillo, así que de momento no he hecho ningún cambio en la base de datos que no sea añadir cosas nuevas, así que no ha requerido nada de eso, y si algún día requiere, pues no sé, lo mismo hago un script de migración y ya está,
No sé, algo así. Para evitar que se complique. Y bueno, pues main track header bar. ¿Esto qué es? Porque he tocado el... Invalid object type. El tema del SysTrace y tal, pues con Flatpak se pueden ejecutar las aplicaciones en segundo plano. Lo único que, por ejemplo, Genome creo que te lo dice. Si tú cierras la ventana principal y se queda en segundo plano, te lo dice. Lo del SysTrace, lo que pasa es que no hay. Ahí hay una discusión infinita desde que se decidió eliminar lo de Genome. Y bueno, el SysTrace en principio no existe, no hay una API para eso. Existe, ahí están las extensiones por defecto, que bueno, la extensión de Genome Shell, no sé cómo se llama, que te añade los iconitos aquí de las aplicaciones, pero se desaconseja su uso. Entonces, para ocultar la ventanita se podría hacer. Se podría implementar el cerrar o el ocultar o lo que sea. Y lo que pasa es que solo puedes usar. O sea, según las guías de estilo de Genome, o lo que yo tengo entendido, como el SysTrace no es recomendable, no es algo. Esto pues sería como una notificación o algo. Se podría dejar como una notificación. O en un momento dado se podría hacer una extensión. Se podría hacer una extensión. Implementar una API con Divas. Y que desde la extensión gestiones tú la aplicación completamente. Sin tener que abrir la ventana. Entonces la aplicación no tiene por qué estar corriendo porque lo haces con la extensión, con código JavaScript. Aunque luego tú con llamada. Con llamada a la de bus, de bus, pues puede almacenarlo en la base de datos utilizando el código Python. Yo creo que en Genome no hay nada implementado a nivel de escritorio. O sea, no sé si puede. Está esto del la notificación permanente del reproductor, pero yo no sé si tú puedes añadir una notificación permanente de tu aplicación, como hace Android, por ejemplo. Cuando tiene una aplicación que se queda ahí ejecutándose. Bueno, pues aquí hay algo roto en. He roto algo con el tema del. Creo. Con el tema de los recursos. Creo que he roto algo ahí. Y si lo quito, se rompe.
y peta esto. Vale, start stop activity. Pero es que esto no es. No, sí es esto. Ah, vale. No. A ver. El Start Stop Activity está aquí. PTK Template Callback. Y eso está aquí. O sea, no sé de qué te queja. Tiene que estar roto algo. Y esto también está. Start Stop Activity. Y también está aquí. Esto no es. Esto está bien, esto no lo toca. A ver si lo he roto. Si lo he roto con... con esto. Con el supuesto arreglo del linter. Ey, bueno, hasta luego. Leo Develop. Yo me voy a ir ya también. Esto tiene que estar aquí porque si no, no existe, ¿no? Ahí va. Vale. Pues... como eso tiene que estar... esto... bañado. Lo añado al commit anterior porque rompía el otro. Vale, sigo. Child object has no attribute set text. Set text. Aquí le podría poner un... ¿cómo se pone esto? Para que te ignore el lint. No by flags. ¿Cómo va eso? Cuba. No QA 2.C261. Pero eso pasa de mí. Uf.
Bueno, cualquier caso, sigo con esto, que me tengo que ir ya. Dice que no tiene el atributo setText. Child. ¿Cómo que no? Y aquí. Que hay que llamar al init, vale. Me tengo que ir. Vale. Sigue fallando. Porque es none. ¿Y por qué eres none? Y el main window, por ejemplo, data main window.uy. Y yo aquí todo sobre ley, self.todo sobre ley, lo que sea. El timer, por ejemplo, es un GTK label. Falta algo más del init. O alguna definición más que no he hecho. Ah, vale, también me falta. No está el mismo aquí. Tengo aquí las fuentes. No. Me estás contando. A ver si lo arreglo, que me tengo que ir. Porque es none. Ah, por esto es, cojones. Stacks es la vez.
Vale, pues no me ha dado tiempo a hacer gran cosa. Le voy a poner aquí el... ¿cómo es? Esto. Y me voy a ir, que llego tarde. H-spam. Ahí va. Ahí estamos. Vale. Solo me faltaría añadir en el write el tiempo. El sumatorio del tiempo. Lo voy a poner aquí. Header, activity header. Aquí. Todo. Add. No me ha dado tiempo. Me he encontrado con un error. Y no me ha dado tiempo, así que lo dejo a medio ser. Lo voy a subir a una rama para tenerlo, pues sí, yo qué sé, no perderlo. Por aquí y me voy yendo, que tengo que ir al gimnasio y llego tarde a clase. Si llego tarde me ponen castigo. Así que nada, pues muchas gracias a todos los que se han suscrito. Por aquí suelo hacer cositas de Genome, Python, C, Rust. Últimamente estoy actualizando el G3 Lator a GTK4. Hoy quería modificar un poquito este proyecto. Trabajo en mantenimiento de G3 Lator, sobre todo, bueno, últimamente, y aplicaciones mías que hago, aplicaciones de escritorio, lo que me va apeteciendo hacer. Así que nada, para que le guste, quiera pasarse por aquí, comentar algo, discutir un poquito de Linux, software libre o lo que sea, pues por aquí andaré. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Una cosa rápida, pero hay poco tiempo en la vida. Mañana volveré, si tengo tiempo, no lo sé, creo que sí. Bueno, pues nada, lo dicho. Hasta luego.